Bueno, estamos un poco de fiesta, eh, viste que nosotros tenemos el proyecto, el proyecto institucional Conociendo un Escritor, una Escritora, y bueno, y este año nos visita una Escritora muy reconocida, estamos muy contenta de tenerla en la escuela hoy, que es Marina Falconi, así que bueno, hoy estamos desarrollando los talleres con los, con los alumnos, con los estudiantes de los dos turnos, eh, también desde el espacio de biblioteca. Que fue la invitación, digamos, y hay una muestra en la galería con las producciones que hicieron los chicos luego de la lectura de las obras. Cada grado elige una obra distinta y también desde el espacio de biblioteca, Martina, la bibliotecaria, ha trabajado distintas obras, o sea que más de 10 más de obras. Uh -huh. Y bueno, y le elegimos a Merinés, eh, nosotros siempre en febrero, marzo empezamos a contactarnos con escritores, nos gustó, nos gusta la, la cantidad de obras que ella tiene, la variedad también de. De textos, porque tiene de todo para todas las edades. Eh, nosotros trabajamos desde primero a séptimo, entonces por eso por la variedad y, y porque es una escritora muy reconocida y estamos muy contentas de tenerlas hoy aquí. Hace muchos años que estoy dedicada a los distintos aspectos de la literatura, pero siempre dedicada a infancia y juventud. O sea, yo no, no trabajo para adultos y dentro de infancia y juventud voy experimentando ¿no? con distintos géneros. Eh, particularmente lo que es narrativa y teatro que es otra cosa pero que también está vinculado y que es una actividad que me gusta muchísimo hacer me gustó escribir siempre me gusta leer escribir digamos siempre viví en un mundo muy muy cercano a la literatura eh, y por supuesto que en los años uno va adquiriendo experiencia no necesariamente a partir de, de lo que va haciendo pero eh, charlábamos hace un rato que bueno la, la variedad de géneros o de títulos tiene que ver con que a mí también me gusta siempre probar cosas nuevas, géneros que no, que no transité antes, eh, historias diferentes, edades diferentes. Así que bueno, en eso se va armando toda una bibliografía, diríamos. ¿Y de qué manera uno puede, como adulto, Hacer que esos chicos se interesen por leer un libro. Bueno, hay, hay muchas cuestiones en eso, ¿no? La primera es saber qué le gusta a cada chico, porque no a todos los chicos les gusta lo mismo, y a veces equivocamos, o sea, en el afán de querer hacer que lean, les damos lo que a nosotros nos gusta o nos parece que tienen que leer, y por ahí a los chicos les gusta otra cosa, que se les. Ahora, por ejemplo, están todos con el manga y la historieta, y es el boom de la historieta, esta japonesa que no está ni bien ni más, pero es una entrada a la, a la literatura. Entonces hay que como que conocerles el gusto, probar, a ver qué es, lo que, qué es lo que realmente les engancha. Después estamos con todo el problema de la dificultad de los chicos para leer solos, ¿no? porque muchas veces los chicos leen y les cuesta y se traban y no terminan de entender, entonces eso también los distancia mucho del libro. Entonces me parece que ahí sí hay que atender y trabajar sobre la metodología para que el leer sea fluido, que después sea un gusto, pero no porque me cuesta, sino porque bueno no me interesa. Uh -huh. este, así que bueno son varias varias las cosas que se pueden hacer al respecto creo yo. Creo que eh, eh, hay algo del ser humano que permanece a pesar de las épocas, de los cambios de la tecnología, de los cambios sociales, informáticos o lo que sea. Y eso es lo que nos permite conectarnos por ahí con los clásicos. O sea, los, todos los seres humanos transitamos por las mismas etapas de la vida. Las emociones siguen siendo emociones de todos y humanas. Y creo que a eso apela la literatura y que en eso tampoco compite, digamos, pueden ser paralelos. ¿No? Una buena historia se puede apreciar tanto en un libro como en una película, como en una serie, uh -huh. eh, no, no es privativo de la, de la literatura. Entonces, este, vamos juntos. A ver, ¿te asombraste al ver bueno, cómo trabajaron durante todo este año contigo? Eh, bueno, sí, es muy impresionante, la muestra es maravillosa, me la quiero llevar, la voy a fotografiar por lo menos. Pero eh, a mí siempre me sorprende mucho la creatividad de los maestros ¿no? y de los bibliotecarios y la iniciativa y el trabajo y las ganas y la producción. Es algo, no sé, voy a decir por ahí una cursilería, pero que alimenta el alma, ¿no? ver este, algo que nació por ahí escribiendo en, en, en mi escritorio, después todo lo que produce y provoca es muy emocionante.